comenzaron las inscripciones el viernes pasado. Yo lo que digo que son unas preinscripciones porque todavía lo que es la oferta educativa 2024 no está todavía aprobada por el nivel. Sí, nosotros hicimos todo lo que es el trabajo territorial de preparar la oferta y convocar a la comunidad para que venga a inscribirse, pero hasta que no tengamos la oferta aprobada estamos haciendo la preinscripción, ¿sí? Con toda la documentación y los legajos y la inscripción de lo que va a ser concretarse cuando llegue la oferta aprobada. Para el 2024 tenemos algunas que tienen continuidad, como por ejemplo primaria, inicial, gastronomía, enfermería, y sumamos trabajo social, laboratorio de análisis clínicos, farmacia hospitalaria. Todos aquellos que quieran inscribirse tienen que traer la ficha de inscripción que se compra en el buffet. Después tiene que traer lo que es el título secundario. Todos estos son requisitos del nivel, ¿sí? El título secundario, en el caso de haber finalizado ahora y no constar con el título, un certificado de estudios completos, dos fotos carnet y el apto médico y el acta de nacimiento. Con eso ya queda, digamos, inscripto en lo que son las carreras 2024. Las horarias cursadas es en los tres turnos, turno mañana, turno tarde y turno vespertino, en los cuales tienen que anotarse por turno, ¿sí? No pueden anotarse en otro horario que no sea el turno de la carrera que está dispuesta para el 2024. En el 2024 tenemos lo que es el taller inicial para aquellos primeros años que va a empezar recién en febrero. Así que informamos que sigan las redes del instituto y la página oficial para que puedan saber cuándo va a ser la fecha de los talleres iniciales. El instituto tiene una trayectoria muy amplia, sobre todo en carreras como nombraba recién, como enfermería, como gastronomía, que tienen una historicidad institucional y una impronta a nivel comunitario. Lo repito siempre, que más allá de que es un nivel terciario y cumple con las expectativas del nivel también, es un acompañamiento secundarizado de lo que es la educación, ¿no? Porque a diferencia de las universidades, por ahí que tienen franjas horarias distintas, turno mañana, tarde, según las cátedras, acá se viene a cursar como en la secundaria, en la estructura de la secundaria, que es en toda una franja horaria. Entonces, si vos te anotás en turno mañana, vas a continuar toda tu trayectoria en turno mañana.